Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano, sale de Lima a la edad de 25 años para ir a vivir a Europa. Primero en Grecia, luego en Italia, se va a Francia y finalmente llega a Madrid, donde radica actualmente. Es famoso por sus novelas Un mundo para Julius, La exagerada vida de Martín Romaña y su última novela es Dos señoras conversan. Pero hay un libro que pronto saldrá, que son sus memorias y que se titula Permiso para vivir. Así, así es. Así y es. Que el subtítulo en homenaje a Malraux es Antimemorias. Desde luego que Alfredo Bryce Echenique, como la tradición literaria latinoamericana lo pide, es un crítico de la política de su país. Alfredo. Sí, Silvia. Tú has dicho que el Perú no se libanizó, que Lima no se calcutizó, así es, ¿verdad? Sino que se peruanizó. ¿Tú podrías explicarnos qué quieres decir por que el Perú se peruanizó? Voy a citarte dos ejemplos. Uno histórico en el sentido de que fue dicho por el barón Alejandro von Humboldt ya en el siglo XVIII, XIX. Visita el Perú y dice, en Lima nada se puede aprender sobre la felicidad del reino. Se refiere al virreinato del Perú, lógicamente. Te cito la estrofa final del poema de un gran poeta limeño, que murió de limeño, creo yo, y que no era Sebastián Salazar Bondi por una vez el que escribió Lima la Horrible, sino Juan Gonzalo Rose. Y tiene un poema que termina diciendo, tristes reliquias somos Lima de un viejo país que jamás conocimos. Con lo cual concuerda perfectamente con el sabio von Humboldt. Yo creo que es algo de un Perú de los años 60, 70, y que 20 años después, ese Perú que era blanco, que se creía moderno, hispanohablante total, que miraba a Europa o a Estados Unidos de Norteamérica, que se había creado la ilusión de la modernidad. Había la famosa frase, Lima es el Perú. En realidad Lima era el anti-Perú. Y se va produciendo toda esta invasión por diferentes circunstancias sociopolítico-culturales, etcétera, a lo largo de las tres últimas décadas. Y hoy yo vuelvo a una ciudad que dejé con 1 millón de amigos blanquiñosos o pitucos y con los pobres muy bien situados en su lugar, y me encuentro con la primera ciudad quechua hablante del país, con cerca de más de 7 millones, cerca de 8 millones de habitantes. A ese sector informal, esa economía desesperada de los muertos de hambre, etcétera, todo, le llaman la calcutización. Yo digo que no es más que la peruanización, que han llegado los peruanos al Perú
y los europeos o norteamericanos que nos creímos y que lo éramos, porque yo mismo soy un, como digo, un quedado como el pobre Inca Garcilaso de la Vega. Lo que pasa es que mi vida es más trágica, porque él en Montilla y en Córdoba, pues le tomaría el proyecto de toda su vida a regresar al Perú, porque eran 6 meses de galeones. Yo tengo 14 horas de vuelo en avión para volver al horror de mi pasado. De mi inexistente pasado. A mí también la historia de mi familia, de mis amigos, desapareció bajo mis pies, me la serruchó mi historia, la realidad, la peruanización del Perú. Yo digo eso que para mí es más dramático, porque a cada rato voy, porque leo la prensa y lo veo en la televisión. El Inca Garcilaso, pues, esperaba cada año que le llegara una carta, ¿no? Realmente, pues, ese proceso lo he vivido yo intensamente, que salgo del Perú, he hecho un francés, vivo en Francia 20 años, y me desafranceso, descubro la literatura latinoamericana, descubro la literatura peruana, descubro el idioma quechua, todas esas cosas que no se enseñaban en las universidades peruanas y que aprendí en las universidades francesas, y me vuelvo peruano en Europa, ¿no? Dramáticamente peruano. No lo esperaba mi papá ni mi mamá, sobre todo, que me enseñaron a hablar francés e inglés antes que hablar castellano, incluso. Pero dime, cuando te peruanizas, ¿lo recibes con gran gusto? Lo recibo con placer, y siempre seré un euro, como somos, creo que todos los latinoamericanos, como ya lo era el Inca Garcilaso, europeos en nuestra formación intelectual, pero americanos en nuestro sentir. Reímos, lloramos, amamos, cantamos, bebemos, comemos como latinoamericanos. Y así hemos visto cómo ni París era tan bella como se veía en la ciudad de Lima, ni Lima era tan horrorosa como se le veía desde París, lleno de mitos. Martín Romaña, en la vida sagrada de Martín Romaña, cuando llega a París el primer día, corre como loco a ver la catedral de Notre Dame y dice, tristísimo, en Lima era mucho más bonita esta catedral. Es la cultura universal, la cultura europea que irradió, ¿no? Y el pobre hombre empieza a ver cómo al mismo tiempo invita a unos amigos, le pone unos discos peruanos, unos valsecitos criollos, unas rancheras, su música, sus boleros, y los europeos que entienden el idioma castellano le dicen, son las canciones más horrorosas del mundo, no entienden nada de nuestro sentir, ¿no? Pero él se da cuenta, al mismo tiempo, de que Quevedo, por ejemplo, con una frase como polvo seré más polvo enamorado, ha hecho un verso tan lindo como uno de Agustín Lara, ¿no? Y que esos son los ires y venires de la cultura y del sentir y los mitos que van y los mitos que vienen. En fin, temas que tantos escritores más inteligentes y cultos que yo han tratado sin humor, con gravedad, y que yo no los he tratado con humor porque no sé hacer otra cosa. Bueno, yo siento que indudablemente la comicidad es algo que va en tus novelas. Bueno, yo creo, y aquí no hago más que citar a los críticos, aunque por los cuales tengo un gran respeto, aunque anoche leía, no lo puedo evitar contarte, una frase genial de Oscar Wilde que decía preguntarle a un escritor, yo conocí aquella otra muy nuestra, que decía preguntarle a un escritor que hable sobre sus propios libros, es como pedirle a un cirujano que se opere sus propias amígdalas, ¿no? Pero él decía que preguntarle a un escritor sobre la crítica, el crítico, era como preguntarle a un farol o a un árbol qué pensaba de los perros. Y se mea. No le gusta el árbol. Pero sin embargo, he leído muchas veces que mis novelas en realidad son muy tristes, son profundas propuestas dramáticas
Terminan siendo dramáticas. Termina y uno se revuelca de risa. Dicen que, algunos en todo caso me dicen que yo las escribo riendo y llorando al mismo tiempo. Pero una vez leí algo que decía Bryce Echenique, escribe con humor para que duela menos, simplemente. Bueno, no está mal visto, ¿eh? Porque mal es cierto. Visto. Yo creo que es ser un crítico respetable. Sí, porque el árbol tenía que respetarlo. Hay gran humor. Pero hay decepción. Claro, al son final. Historias de vidas, de parejas que se deshacen, de ilusiones que se vienen abajo, de mayos del 68 que se destrozan, etcétera, etcétera, de jóvenes que se vuelven viejos antes de tiempo, de viejos que descubren la juventud que hay en su pasado, etcétera, etcétera. Alfredo, en tus novelas, uno siente que la mujer es muy importante para ti. Tienes una entrañable relación con ellas y parece ser que en la vida real también. Bueno, aunque, como dice el bolero, llevo siglos de ausencia, o sea, de abstinencia de licor, del vino. Siempre se ha dicho de mí que en el pescar he sido un clásico, el vino y las mujeres. Nada más. Esos han sido mis pecados. Tal vez han sido mis virtudes. Yo desde niño me impresionó mucho el mundo de las mujeres, desde adolescente, cuando realmente lo descubro, porque descubro el machismo brutal del universo en que yo vivía. Se hablaba de la chica que a uno le gustaba, de la que era su enamorada, como decimos en el Perú, aquí en España dicen novios, una palabra más grave ya, pero yo te hablo de los 15 años. Y cuando se peleaba con ella, ya se convertía en una fulana, ¿no? Se hablaba como un objeto tirado a la basura. A mí eso me dolía profundamente. Siempre consideré que en toda relación amorosa lo más importante era la amistad, y que la amistad debe ser eterna. Dije antes que voy de amigo en amigo como un náufrago va de boya en boya o de ser querido, y en esto entran las mujeres. He sido muy poco macho, como me dijo una vez una chica, me dijo, eres el hombre menos macho que he conocido en mi vida, en el buen sentido de la palabra. Y realmente me jacto de una cosa, me jacto, me vanaglorio, es mi orgullo, y me emociono al decirlo, que todas las chicas con que he vivido o me he casado, todavía, si estornudan, a mí me da gripe y viceversa. Nos escribimos cartas, las visito a todas, nos vemos con la chica que fue mi novia, que hoy es abuela y que un día me pidió incluso que me casara con una de sus hijas para poder ser mi suegra y seguirme viendo a diario. Hay un tercer aspecto en esto, y es que yo recibo muchas cartas de mis lectores, muchas, muchas, y las contesto. Y la mayor parte son de mujeres. Y probablemente sea porque los personajes de mis novelas son tan poco machos, son tan débiles, tan antiheroicos, se presentan tan desnudos, tan frágiles, que se identifican con la biografía de las mujeres mismas, ¿no?, en sus problemas. Y realmente no es un tema, sino es parte esencial de mi vida, el mundo femenino. ¿Qué conversan las dos señoras de tu novela? Pues conversan sobre un mundo que se va, el mundo que ya se fue, el mundo que ya es hora de que se vaya, etcétera, etcétera. Sobre Lima, maravillosa Lima de sus abuelos, de sus padres,
el de ellas y el de sus hijos que ya viven en Miami, ¿no? Conversan sobre los tres choferes, el de su papá, llamado Jesús Comunión, que aún las visita, el de sus esposos, llamado Jesús Comunión Hijo, que ya no las saluda, y el de el que debió ser el chofer de sus hijos, llamado Jesús Comunión Nieto, que ya es terrorista. ¿Hemingway ha sido una influencia importante en tu formación literaria? El mito de Hemingway estaba muy metido en mi generación, es la verdad. Lo queremos mucho al gringo. Todavía lo quiero yo bastante. Oye, pero tus antimemorias, tu último libro, en él las has llamado antimemorias, precisamente me dices, en un homenaje a Malraux. Sí, bueno, ¿qué dices en esas antimemorias? No es homenaje, es decir, aunque hablo de él, yo me puse a leer ya terminado el libro sobre lo que era Diario Íntimo, memorias, autobiografía, biografía, etc. Entonces descubrí que Malraux había llamado a su libro Antimemorias por la sencilla razón de que él decía que la memoria era ya un género muerto porque la introspección psicoanalítica produce monstruos mucho más grandes que cualquier diario íntimo incluso, ¿no? Y de allí que usó la palabra antimemorias. Entonces, cuando yo salgo de Francia, 20 años después de haber llegado a Europa, sin querer queriendo empiezo a escribir recuerdos de mi vida, como cuentos casi, como cuentos, sin cronología alguna. Puedo empezar por un recuerdo del año 81 en Montpellier, que así empieza exactamente el primer capítulo, más una especie de nota de entrada que he puesto, donde me comparo con el Inca y digo que soy un quedao más que un exilado, ni un elegante exiliado, ni nada, soy más que un quedao. De ese desgarramiento eterno del ser de cultura europea y sentir americano, ¿no? De cómo vivo entre dos mundos que son para mí siempre pues, nuestra América Latina y el Perú más en concreto en mi caso, y Europa y España más en concreto en mi caso, porque digo siempre que España es un Perú que me duele menos, porque no me importa tanto lo que pase aquí, me importa más lo que pasa allá, por un lado porque me siento más de allá y por otro lado porque siempre es más grave lo que pasa allá que lo que pasa aquí. Escribo pues como 50 capítulos o 40 de estos sin cronología ninguna, que a veces parecen cuentos, ¿no? Pero que dije, las voy a publicar, pues la memoria las escribe toda la gente cuando tiene 90 años, el cáncer generalizado, etcétera, y solo para hablar mal de aquellos que odiaron, ¿no? Yo ahora todavía puedo llamar a quien sale en mis memorias, puedo llamar a fulano de tal y decirle, oye, he puesto que tú has dicho esto, si quieres rectificarlo, si crees que no debo poner así, que dijiste, todo el mundo me ha dado la razón, ¿no? Todos están vivos. Nadie te dijo no. Nadie, menos una persona que dijo a mi hermana, porque publiqué el artículo en la revista Mi Familia en Lima, y le dijo, hazle recordar a Alfredo que no soy marquesa, que no soy condesa, sino marquesa. Y era un recuerdo de hace 15, de cuando yo tenía 15 años. Y la segunda parte, la primera se llama Por orden de azar, porque van por orden de azar, tal como vinieron, ya te digo, los recuerdos. Y en la segunda parte quise añadirle a esos 40 primeros capítulos unos 5 últimos basados en mis 5 viajes a Cuba. Y de repente me salieron 30 capítulos sobre Cuba con cronología en este caso. Entonces se llama Cuba a mi manera. ¿Cómo fui educado para ser un niño perfectamente reaccionario y odiar Cuba? Cómo mi padre odiaba a Che Guevara, a Fidel Castro, cómo cambiábamos en Lima
las cerraduras del Banco Internacional a las 12 de la noche porque los guevaristas podían invadir Lima y robarnos el banco. Y cómo estoy en la lista negra de los cubanos como oligarca peruano hasta el año 81, en que en casa del turco Adum, Jorge Enrique Adum, el poeta ecuatoriano, le digo a Fernández Retamar y a Gabo, oye, porque yo figuro en la lista de reaccionarios peruanos, les hace tanta gracia que decide invitarme a Cuba. Y empieza ese amor otoñal porque ya nadie iba a Cuba. ¿Has culpado a la clase dirigente peruana del estado actual de tu país? ¿Podrías explicarnos por qué los culpabilizas? No los culpabilizo yo, los culpabiliza la historia. Ya los libros están escritos, estoy casi citándote cosas que yo he dicho, pero luego las encuentras citadas por historiadores muy serios. Nuestra clase dirigente no ha existido jamás. Nosotros no hemos tenido una burguesía nacional nunca. Pierre Dollfuss, el historiador francés, dijo que en su vida, contemporáneo, lo dijo en la década del 70 o 80, en un libro sobre el Perú, no he conocido un país más aristocrático que este, donde se desprecie tanto al intelectual, al escritor, al poeta, al profesor universitario, al profesor escolar, etcétera, la cultura en general. Nuestra derecha, nuestra clase dirigente, que fue siempre la propietaria del poder, se dedicó desde la década del 20, donde sí hubo grandes pensadores de derecha, como fueron Víctor Andrés Belaúnde, que llega a ser presidente de las Naciones Unidas, donde hubo rectores de la Universidad de San Marcos como Javier Prado, donde hubo hasta grandes luchadores de izquierda como Luis Alberto Sánchez dentro del APRA o Luis José Carlos Mariátegui dentro de las ideas socialistas. Pero los ricos en el Perú dejan de pensar en el Perú como realidad, como proyecto de país, ¿no?, en la década del 20, y se dedican simplemente a usufructuar el poder económico. Jamás consideraron al indio, al mestizo, al cholo, al artista, al intelectual, al artesano peruano, nada valioso, más que un pobre diablo. Sus cuentas bancarias, su corazón y su mentalidad estuvo anclado siempre en Suiza, hoy lo está más en Miami o Miami. O sea, que han sido cursis además y petimetres además de todo, ridículos peruanos tal como los de Proust en La búsqueda del tiempo perdido o Stendhal en El rojo y el negro, para citar ejemplos europeos, para que no digan que lo digo yo, lo dicen genios de la literatura universal. ¿De dónde proviene ese rencor para llamar a los indios del Perú cholos? O cholos de M, como los llaman tan comúnmente. ¿Por qué esa palabra despreciativa? Porque el sadismo racial que ha habido en el Perú ha sido tremendo. Ha sido siempre un sadismo ejercido de arriba para abajo. Tenemos todas las palabras. Un retrato de familia en el Perú nunca sale claro, siempre sale movido, porque hay el tentequieto, que es el que, si da un pasito adelante, se puede volver mestizo negro. El pasito atrás, que es el que salió ya medio negro, medio indio, medio no sé qué, ¿no? El paso adelante, el gracias a Dios que salió rubio, etcétera, etcétera. Mi hermana rubísima es la gracias a Dios de la familia, ¿no? Y así. Todo estaba codificado por un lenguaje humorístico que ocultaba un sadismo brutal. Se mantuvo vigente el poder blanquea, el dinero blanquea en el Perú, fue ley que nunca se quitó y que en la práctica siguió funcionando siempre. Todo esto que estás diciendo sobre las clases sociales del Perú nos demuestra que el Sendero Luminoso fue una reacción casi lógica. Sí, la violencia de Sendero es una respuesta desde abajo a la violencia desde arriba. Ahora, hay que matizar una cosa que es muy importante porque
se conoce mal este hecho. Sendero no es un movimiento indígena popular en el sentido de que represente al indio paria, totalmente campesino, comunitario, etcétera, de comunidades indígenas. Es un movimiento de gente egresada de universidades, cholos, mestizos, filósofos, profesores universitarios. Lo era el Abimael Guzmán, el líder, el llamado presidente Gonzalo. Y este sadismo racial lo han empleado ellos con los indios de las comunidades, con los más pobres, a los cuales han torturado con una violencia que se da cuenta del odio que hay para abajo también, de aquel que ya al ascender un poquito, porque entra a pertenecer al movimiento de cholos, se identifica con algo y desprecia lo de abajo. ¿El sendero luminoso crees que en un momento dado va a desaparecer o va a crecer? Yo soy terriblemente pesimista. Digo que lo único eficaz que hay en el Perú, lo único que funciona con eficacia en el Perú es el terror de Sendero. Y se lo he dicho a más de un estudioso, sociólogo, politicólogo peruano, y me han dicho, tienes toda la razón. ¿Por qué? Solo ellos cumplen con los plazos, solo ellos cuando quieren poner una bomba funciona y la ponen en su sitio y hacen lo que quieren. Son los únicos que cumplen, con el horror, por supuesto. ¿Tenía el presidente Fujimori otra salida? Yo creo que sí, que tenía otra salida y que si he escogido esta, la del golpe, palaciego o fujigolpe, como que se le ha llamado finalmente, ha sido por una tendencia autoritaria innata en él. Creo que Fujimori pudo haber consultado al pueblo sobre si mayoritariamente quería que se cerrara el Parlamento y se liquidara el Poder Judicial porque eran corruptos, etcétera, etcétera. Optó por hacerlo con golpe. Había, creo yo, pues una manera legal de hacerlo mediante la consulta popular, o sea, por encuesta. Yo creo que Fujimori ha mentido lo suficiente porque ha podido tener un apoyo popular enorme, porque fue un voto masivo, casi fue un referéndum contra el mundo oficial y blanco, el que lleva a Fujimori de la nada al poder, ¿no? Pero luego se convierte en lo que es hoy, un arbitrario dictador, ¿no?, que en nombre de la moralización está destrozando un sistema democrático y que a lo mejor está creando, Dios no lo quiera, pero a lo mejor está creando una inmoralidad aún mayor, aún mayor. Si Mario Vargas Llosa hubiera llegado a la presidencia, ¿habría caído en la misma tentación del golpe y del ejército? Por lo menos Mario Vargas Llosa tenía preparado un plan de emergencia social para paliar los efectos de hambre, miseria y enfermedad que en el pueblo iba a producir las radicalísimas medidas que iba a tomar. Fujimori, como improvisó todo y salió de la nada, pues no tenía esto preparado. Y entonces, también creo que si Vargas Llosa hubiera hecho la política de Fujimori tal como la está haciendo Fujimori, hubiera ya habido guerra civil en el Perú. La gente se ha aguantado porque este sigue siendo representante de los de abajo. Alfredo, dime, ¿en dónde se encuentra tu optimismo en estos momentos frente a los graves problemas de tu país? Pues yo nunca he tenido, Silvia, tendencias mesiánicas, nunca. Mi vida ha estado guiada siempre por los afectos privados y siempre he dicho que voy de amigo en amigo, de ser querido como un náufrago va de boya en boya. Eso me ha servido en la vida para no ser
un hombre de grandes mesianismos, creencias. No amo a la gente que no conozco, no amo a las clases sociales porque no las conozco, las puedo odiar como un dato estadístico. O sea que mi optimismo está basado en seguir queriendo a mis amigos, en que ellos me sigan queriendo a mí, en que las cosas no vayan tan mal, ¿no? Porque van mal cuando van mal para uno, van mal para todos, en realidad. Pero no tengo tendencias mesiánicas de cambiar el mundo ni de arreglar el Perú, sobre todo no desde un cómodo departamento en Madrid. Gracias, Alfredo. No, muchas gracias a ti, Silvia. Muchísimas gracias. Desde Madrid, Silvia Lemus.